en el sector Mata Larga de San Francisco de Macorís se quejaron por la falta de energía eléctrica debido a la situación climática que afectó el lugar con la caída de árboles, lo que produjo que los alambres se derrumbaran e interrumpieran el servicio eléctrico. Con neumáticos incendiados en forma de protesta, estos ciudadanos obstruyeron la avenida Mano Tavares Justo, bloqueando el paso de los vehículos.